Alfonso Flores García, estoy aquí como coordinador operativo del el relleno sanitario. El reporte de incendio que se registró esta mañana fue a un kilómetro de aquí, ahí abajo, es un lugar donde queman los, sobre todo los camioneros, la gente de recolección de los municipios. Fue fuera de aquí del relleno mismo y estuvo atendiéndolo la Dirección de Protección Civil del municipio. Pues a todas luces es una cuestión ilegal porque llegan y queman en terrenos que no son propios. Y cosa que además están afectando al medio ambiente. Pero es algo que no podemos nosotros controlar porque lo hacen fuera de aquí del relleno. Es intermitente, ellos queman a la hora que vienen, por ejemplo, cuando traen cables con cobre o algo del que le quieran sacar metal. Bueno, nosotros hemos visto que sí se les ha salido de control. Una de ellas fue el conato de incendio que se dio, al cual acudió hoy Protección Civil. Sí, hemos visto que se les sale de control. Es, como repito, es una cuestión que hacen fuera de aquí del relleno.